Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. Hoy toca favoritos capilares. Antes que nada, daros las gracias, mandaros muchísimos besos, mi pelo os quiere, yo os quiero porque me habéis dicho que estoy guapísima, que qué bien me sienta, que es el color que mejor me sienta, que el moreno es mi color, que el moreno está hecho para mí, lo que sea. Me habéis dicho un montón de cosas, tanto en las redes sociales como aquí en el canal, y me sentí muy abrumada, pero en positivo, en plan bien, en plan que os quiero y os adoro y os como la cara porque sois increíbles. Dicho esto, lo que sin duda es mi gran favorito porque es una marca en sí, es la marca Giovanni. Lo habéis visto tanto en productos favoritos como en compras en ayer, que os lo digo y os lo sigo diciendo que me encanta. Y es que me encantan. Ya sea en esto, que es un protector para el cabello, la línea Vita Pro Fusion, tiene un montón de líneas, yo voy probando y prácticamente todas, si no todas, me están gustando mucho. Unos más que otros, pero me están gustando mucho. Un tratamiento hidratante que además es protector del calor. Es un champú con aceite de árbol de té. Por lo tanto, viene muy bien para equilibrar los picores, la grasa del cuero cabelludo, limpiarlo bien a fondo cuando llevamos mucho producto tipo laca, champús en seco, etc. Viene súper bien este tipo de champús. Este, por ejemplo, es la línea que estoy usando ahora mismo, aunque hay otra que no os estoy enseñando y también me gusta mucho, que os contaré en la rutina de capilar. Es la línea Brazilian Keratin and Argan Oil, aceite de argán y queratina brasileña. De esto tengo también un spray para dejar en el pelo, tipo el otro. Tengo también serum. Vamos, es que me gusta muchísimo esta marca y cuanto más compro más me gusta y más pruebo más me gusta. Esto es un champú que hidrata muchísimo, pues aceite de argán y queratina, imaginaros. Hasta Samu le encanta. Este es el Wellness System. Él usa el champú, no usa acondicionador ni nada. Usa esto porque él tiene problemas de picor, una dermatitis en el cuero cabelludo, y la única cosa que él puede permitir en su pelo es un tratamiento, pero no es un champú, es un tratamiento. Ha probado champús de farmacia, ha probado champús de un montón de marcas. Algunos le funcionan más que otros. Los que le empiezan a funcionar es durante un periodo muy corto de tiempo, porque enseguida le vuelven los picores aunque esté usando el tratamiento. En los días que no usa el tratamiento, porque no es todos los días, necesita un champú que no le produzca picores. Probó este, que le dije, jo, pues yo vi este y dije, yo creo que este te va a venir a ti guay para lo que tú tienes y tal. Pues cógemelo y lo pruebo. Prácticamente todos los meses pido un bote para que él tenga siempre aquí, como tardan unas semanas en llegar, pues para calcular que él siempre tenga uno en casa antes de que termine el otro. Y lleva plantas botánicas chinas, y es eso, para gente con el cuero cabelludo que con picores, con muy sensible, con caspa, con ese tipo de perfil de pelo, cuero cabelludo. Y es el único champú que usa aparte del tratamiento. Le encanta, no sé si habrá usado ya unos 7 u 8 de estos, Lleva un año más o menos. Mascarilla. He probado un montón de mascarillas. Tengo muchas ganas de probar una de la línea de Kerastase, que me hicieron un tratamiento en una peluquería. Me encantó, me traje lo que es el serum, que lo vais a ver, pero la mascarilla no la he probado y la probé ese día allí. Me gustó mucho cómo quedó el pelo, pero es que es muy cara. Es muy cara y me da mucha cosa probarla. Me da mucho apuro porque es carísima. Y teniendo esta, que es de Garnier, que vale súper económica, la de oliva mítica, me encanta. He probado también la de miel, pero la de miel es como más líquida. Ahora estoy probando otra que llevo muy poco tiempo, entonces no la puedo incluir, aunque me está gustando. Pero esta la llevo usando desde el verano pasado y me gusta muchísimo. Es como muy compacta, no sé si se ve, pero súper compacta. Y es una maravilla, huele. Ay, huele que da gusto, se queda el pelo así, de bien, me encanta. Yo me la dejo, si puedo me la dejo media hora, si puedo dos, tres horas, porque mi pelo es muy seco y más lo tengo muy poroso, muy dañado por la decoloración, ahora el tinte, etc. Así que es una salvación para mi pelo. El serum que os decía es este, es el Elixir Ultime de Kerastase. Hay uno que es como para pelo graso, pelo muy fino, que es más ligero, y luego está este, que es más denso, para pelo grueso, para pelo muy castigado, muy seco. Me encantó, me gusta muchísimo, vamos. Lo tengo desde unos meses,
4 meses, 5, y vamos, cunde bastante porque los serum cunde mucho. Este además lleva 100 mililitros, que está bastante bien. No podría vivir sin él. Es el champú para cabellos oscuros de Batiste, el champú en seco. No uso otro. Este vale 3,99 en Primor. No queda blanco, es que es oscuro. No sé si se ve ahí como residuo marrón grisáceo. Es que es ese color. Ahora en el pelo que lo llevo tan oscuro, sí se me nota más que cuando lo llevaba más claro. Pero aún así, masajeo un pelín y ya está. Con los blancos tengo que masajear muchísimo y al final acabo quitando el efecto de volumen o de soltura que me da el champú porque me lo tengo que toquetear un montón con la mano. Cuando era rubia, que ya no lo soy, pero lo era hasta la semana pasada. Por eso durante el 2015 he sido rubia durante mucho tiempo, entonces usé mucho champús azules. Sabéis que ahí hacía un mejunje para matizar el pelo, etcétera, que era mezclando un champú azul con tal. Si no lo habéis visto, lo tenéis aquí en la i. Probé este de Mercadona, que no lo había probado. El champú para cabellos blancos y platinos es champú azul y me encanta porque tiene una pigmentación súper azul y tiene un precio muy económico y es muy accesible. Así que es uno de mis favoritos del 2015, que por ahora lo seguiré usando en plan una o dos veces al mes. Pues me lavaré con el champú porque me irá tirando a rojizo seguramente, porque mi pelo es así, se le va a hacer, pero ya no lo voy a usar tan a menudo como cuando era rubia. Soy morena, pero por dentro soy una rubia platino. En mi interior soy rubia platino, que lo sepáis. Y por último, esta crema, no sé si la vais a ver, porque es que los productos blancos no se ven. Pero bueno, es crema de peinado, es una crema de peinado para cabello seco. Lo que hace es dar textura al pelo y lo hace no resecando, porque tengo un spray que también me gusta mucho, pero entre los dos me quedo con la crema. Porque el spray es de spray de sal, es de Tigi, el Catwalk Session Series, el Salt Spray. Vamos, spray de sal. Y da mucha textura, queda súper chulo, de hecho lo uso muy a menudo, me gusta, pero si puedo usar esto y me gusta, me cuadra el efecto que deja esto, uso más esto, porque lleva manteca de karité y es súper hidratante, por lo tanto, además de estilizar, de dar un poquito de forma y de textura a la punta o al pelo, hidrata. Esto lo suelo usar cuando me hago ondas un poco así despeinadas y las quiero dar un aspecto así como con mucho volumen y muy desenfadadas. Es lo que uso, esto o el Sea Salt. Esto lo suelo usar solo en punta. Uy, se me han caído unas cosas solas. Qué miedito. Me miedo. Esto lo suelo usar solo en puntas, pues os digo que hay veces que si quiero dar más textura a todo el pelo en sí, pues uso el spray. Estos son mis favoritos de cuidado capilar, de cosmética capilar del 2015. Espero que os haya gustado, espero que os esté gustando esta semana, espero que estéis disfrutando tanto como yo y nos vemos mañana en el próximo vídeo de favoritos, que va a ser de... ¡Sorpresa! No os lo voy a decir, porque es un vídeo de un tema sobre el que nunca he hablado en el canal. Solo digo eso. Nos vemos mañana. Chao. Leña, aceite, es decir, aceite de argán y brasileña, sí. Venga, otra vez. Qué pelos de loca se me ha quedado. Hola, ¿qué tal? Oh, con el pelazo que se me ha quedado, madre. Ay, y es que además me lo noto súper sano. Sé que es mentira y que todo por aquí abajo está todo estropeado, pero da igual. Me lo veo mucho más sano porque brilla más. No me importa. No me importa el qué dirán ni el qué pensarán de mi pelo. Y ya está.